noches, amigos de Nueva Visión. Nos encontramos en el Royal Cinema de la calle College, en la premiere de la película Searching for Paradise. Estamos muy contentos porque hoy está con nosotros el actor canadiense Chris Young, y él nos va a presentar la película donde él fue coproductor, director y artista. Quedemos con nosotros y disfruten esta noche. Buenas noches, muy encantado, muchísimas gracias por venir. Es una noche muy especial, mucha gente, muchos apoyando y muy entusiasmado esta noche, muy especial. Bueno, la película se trata de misericordia y es un tema muy fuerte, es algo que no es fácil, el perdón para todo el mundo, y lo hemos hecho con todo el corazón. Hemos ido a Cannes con la película, como ha dicho, y bien recibido ahí en Cannes. Estuvimos seleccionados para el Short Film Corner, que es el mercado de Cannes para vender la película, y nos ha ido muy bien, y aquí estamos en Toronto. Bueno, ahora mismo tengo dos películas que estoy escribiendo y estoy en una serie de televisión. Voy a salir en el Strain con Guillermo del Toro, o sea, es una producción del Guillermo del Toro, y nada, escribiendo, produciendo, dirigiendo más, viene más. We'll never return to paradise. Film, we try to tell stories through the music, so we follow the action. We try to make the audience see what they're supposed to see, what the director wants to see, and we're trying to tell the story. Basically, I take the spectator by the hand, and I, you know, make them look where they have to look, and try to tell the story, and make them immersed into the story. It's very ambient. I use a lot of synthesizers, and I try to write music that reflects what Ace has in his head, played by Chris Young, wonderfully. And I'm trying to make people understand what he's going through and feel what he's going through. And what do you want to express with your music in this film? I'm trying to express all the feelings and the mixed emotions that Ace is going through, and hopefully the spectators are going to be more immersed into the story and understand that Ace isn't such a bad person after all, and you know, it's a story about forgiveness. So yeah, you have to watch the film. Buenas noches, estamos con Chloe Velarde, coproductora de la película Searching for Paradise. Buenas noches, Chloe, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. El estrés ya pasó porque la noche, bueno, pasó muy bien. Y I love Toronto. ¿Cómo fue tu experiencia en haber realizado esta película al lado de Chris Young? Bueno, yo creo que fue una experiencia que yo aprendí mucho trabajando con él. Yo creo que de parte, yo siempre le tuve mucho respeto como actor, y ahora como productor y director, y yo creo mucho en él. Yo creo que ese proyecto fue una buena colaboración entre nosotros y nos llevó hasta acá en el festival, y hasta ahí tuvimos mucha atención y conexiones de gente que nos querían conocer después de haber visto la película. Así que creo que realmente fue un éxito. ¿Y qué viene próximamente? Bueno, yo tengo unas cuantas películas que estoy escribiendo, pero no van a ser cortos, van a ser largometrajes. Y yo no sé cómo va a ser si voy a trabajar con Chris o si va a ser algo que voy a hacer independientemente. Pero de todas maneras, yo esta semana me dieron la residencia americana. Entonces yo me voy para Los Ángeles el mes próximo y a empezar una nueva vida. Bueno, pues enhorabuena, muchas felicidades por este éxito y que sigan muchos más. Gracias, mucho gusto.